Tengo una llamada, una conexión, y es que en Málaga se han denunciado a casi 1 millar de personas en una semana por incumplir las medidas. Muchos de ellos, la mayoría, por no llevar la mascarilla o por llevarla mal. Para hablar de todo ello tengo a Belino Barrio Nuevo, que es concejal del Ayuntamiento de Málaga, responsable del área de la policía, de la policía local de Málaga. Abelino Barrio Nuevo, desde llegó la hora, buenas tardes, como siempre. Muy buenas tardes, Roberto. Gracias por atender nuestra llamada. Casi 1 millar de denuncias tan solo en una semana y tan solo en Málaga capital. Sí, así es. No solo por el incumplimiento del uso obligatorio de las mascarillas, sino también por haberse saltado ese toque de queda al que estamos todos obligados a fecha de hoy hasta las 10 de la noche. Y bueno, pues en el cómputo de ambas sanciones casi rozando el millar. Cosa que es totalmente, bueno, pues en una tercera ola en la que nos encontramos, en la que los ciudadanos que saben perfectamente que llevamos un año conviviendo con esta pandemia y encontrándonos en las peores cifras que nos estamos encontrando, con una saturación de los hospitales y de las urgencias, pues que no tomen conciencia. Para eso está la policía local, que como sabéis es una parte muy activa en el cumplimiento de estas normas, pero no solo hace falta una presión policial, que la hay, la estáis viendo, sino también una responsabilidad individual de todos los malagueños y los malagueñas, ¿no? La mayoría de las denuncias por no llevar mascarilla, supongo que el policía prácticamente, Abelino, corrígeme si me equivoco, se encuentra con ciudadanos, con malagueños y malagueñas que incumplen la norma porque o bien no llevan puesta la mascarilla o bien la llevan mal puesta, ¿no? O sea, que no es que haya controles específicos para evitar esto. Bueno, en las órdenes del día de que todos los turnos, los tres turnos de la policía local, dentro de las órdenes, lógicamente está el cumplimiento de las obligaciones sanitarias que tenemos, y más en esta alarma sanitaria en la que estamos viviendo, ¿no? Y lógicamente es el controlar la obligación de ese uso de las mascarillas en los espacios públicos abiertos, ¿no? Principalmente. Entonces, bueno, es verdad que en el segundo turno, que va desde las 3 de la tarde a las 11 de la noche, en este caso a las 10 por el toque de queda, es donde más infractores hay. Estamos viendo que donde mayor número acumulado que tenemos del mes es en el segundo turno, donde mayor número de sanciones o de denuncias se practican, ¿no? Vamos a lanzar un mensaje, ¿no? A todos, una vez más, y no nos vamos a cansar de hacerlo, Abelino, hay que ser responsables, nos va la vida en ello, y cuidarse uno es cuidar a todos. Sin duda, porque aquí hay dos temas. Uno es el sanitario, por supuesto, y el número de contagios estamos en 600 y pico por cada 10.000 habitantes, pero también es verdad que si pasamos de una fase 1 a la fase 2, el comercio se va a resentir. ¿Por qué? Claro. Porque los establecimientos estarán todos cerrados y no podrán estar permanentemente abiertos hasta las 6 de la tarde como está actualmente. Por eso pido responsabilidad, no solo por preservar la salud, que es lo más importante, sino además por preservar esa economía de cientos de personas autónomas que tienen un negocio que actualmente tienen que cerrarlo a las 6 de la tarde, y si subiéramos los contagios y pasábamos a otra fase, estarían cerrados estos los esenciales, ¿no? Está claro, hay que pensar en la crisis sanitaria y también en la económica. Permítame que me salga del guión COVID, pero entra en vigor la nueva ordenanza de la movilidad en Málaga, y se va a multar con 200 euros a los patinetes y con 60 euros a las bicis si circulan por la acera. Sí, bueno, esto es una ordenanza de movilidad que aprueba el área de movilidad, mi compañero Pepe del Río, y al cual quiero felicitar. ¿Por qué? Porque había que preservar a las personas más vulnerables, que en este caso eran los peatones, y eran muchísimas las quejas de nuestros mayores, principalmente deambulando por el paseo marítimo y viéndose muchas veces, pues bueno, entre bicicletas y patines, que todos lo hemos sufrido, porque además no se dejaban estacionados en cualquier sitio. Y bueno, pues a través de esta norma yo creo que va a regular, el fin principal es proteger a los más vulnerables, en este caso los peatones, y también reorganizar un poco los aparcamientos de dichos vehículos, que como habéis visto y habéis podido comprobar en muchas ocasiones, estaban dejados en las aceras, y las personas que tenían movilidad reducida pues eran un problema para la movilidad y el acceso, ¿no?, a determinados sitios. Pues, por cierto, si no me equivoco, se va a empezar a multar a partir de febrero. Estos primeros días supongo que se va a informar hasta que la gente se entere. Sí, en eso consiste. Cualquier norma que hemos aplicado, a los primeros días hemos querido hacer una labor pedagógica que creo que es lo conveniente, ¿no? Abelino Barrio Nuevo, gracias por estar con nosotros siempre. Es un placer charlar con usted, concejal y responsable del área de la Policía Local de Málaga.
Hasta pronto, amigo. Suerte. Cuidado mucho. Cuidado Gracias. mucho, Hasta ¿vale? luego. Eso es. Yo creo que es lo mejor que podemos decirnos ahora cuando nos despedimos unos y otros, ¿eh? Eso de cuídate. Bueno, las sanciones, casi 1 millar en una semana. Claro, si lo multiplicas, se hace la regla de tres, sale como un 0,001% de la población. Es muy poco. O sea, la mayoría lo hacemos bien, la mayoría llevamos la mascarilla, pero siempre hay alguno que en fin, o no sabe o no quiere saber. Parece mentira que sigamos todavía en el siglo XXI pensando que lo que no nos cuesta el dinero, no pasa nada. O sea, hasta que efectivamente no se ponen a multar en serio, pues seguimos incumpliendo las normas. Fíjate qué curioso. Hoy he venido directamente mirando, yo salgo de la rotonda de Mija Fuengirola y llego hasta aquí a Málaga. He venido mirando todas las entradas y salidas. Se ve que nuestros queridos mandos de la Fuerza de Seguridad del Estado han dicho, esta vez vamos a cumplir las restricciones perimetrales, sí o sí. Uh-huh. Estaban en todas las entradas o salidas, bien Policía Nacional, bien Guardia Civil. Y llegando aquí, Policía Local, ya en el propio polígono. A lo mejor, la única forma de hacernos responsables es que nos duela el bolsillo. Pero qué pena. Uh-huh. Qué pena que con la cantidad de muertos diarios, que no estamos hablando de otra cosa nada más que estamos normalizando muertos. Uh-huh. O sea, que estamos hablando de que se nos caen todos los días unos pocos aviones, que en un mes hemos tenido unos pocos 11 M's y que aquí no pasa nada, que seguimos dando cifras como si tal cosa. Uh-huh. O sea, que es muy fuerte, que los irresponsables se lo tienen que hacer mirar y no le echemos la culpa a la juventud. Uh-huh. No le echemos la culpa a que de 8 a 10 los que están en la calle incumpliendo las normas son los jóvenes, uh-huh. Que los hay de todas las edades. Tengo datos y ya con esto terminamos y pasamos a otros temas, pero tengo los datos actualizados. En Málaga, datos de coronavirus que deja hoy 13 fallecidos y más, atención, de 1.200 contagios. En total, 1.217 positivos. Y claro, la tasa de incidencia sigue subiendo. Ya estamos en 731. Dos ingresos en la UCI y son 55 en total. Repito, 13 fallecidos y más de 1.200 contagios en las últimas 24 horas. La tasa sigue aumentando y por lo tanto también la presión hospitalaria. No frenan la curva. Sí, son datos malísimos y ahí estoy muy de acuerdo con lo que dice Pilar, que a veces no respetamos las medidas hasta que no nos cuesta el bolsillo. Es verdad que son una minoría, pero como tú bien dices, Roberto, ese porcentaje pequeño al final son muchas personas que dan una mala imagen al total, bueno, a la totalidad de la comunidad. Y ahí es lo que comentaba antes. Yo creo que es muy importante que las medidas que se apliquen pues se cumplan. Entonces me alegro de que de verdad se esté controlando el acceso al municipio de Málaga, porque es que tenemos un confinamiento perimetral y me parece lamentable que todavía hay gente que no se haya enterado y que no utilice correctamente la mascarilla. Es que no lo puedo entender, la verdad. Son cosas que, uh-huh. que a uno le enerva la sangre. Además, cuando lo ve en la calle, una persona sin mascarilla mal puesta, pues que te enerva la sangre, porque dices, ¿qué necesidad hay? Que no hay ninguna necesidad.